Las grandes ciudades de este siglo han ido evolucionando y mejorando en base a planes. Planes que conjugan modernidad, tradición, nuevas normativas y proyectos de transformación para una ciudad. ¿Qué son los planes metropolitanos? Los planes urbanos son una hoja de ruta, esa es la hoja de ruta de la ciudad en el tema urbano propiamente. Es decir, a establecer, digamos, los proyectos, los programas que se van a hacer en base a un criterio que se quiere para la ciudad, es decir, para el mejor funcionamiento de la ciudad, ¿no? El tema urbano va acompañado del plan de desarrollo, o sea, quizás ahí hay que diferenciar dos cosas, o sea, el tema del desarrollo integral y el desarrollo urbano. Yeah. Todos van referidos a la persona humana, es decir, lo que buscamos es el desarrollo de la persona humana. Es fundamental que ese criterio que menciona nuestro especialista incluya una visión que aspire a una mejor convivencia entre ciudadanos. Sobre todo en una ciudad como Lima, donde el caos cotidiano y las carencias que existen en tantos de nuestros barrios, en lugar de congregarnos, lo que hace es distanciarnos. Si damos una mirada a nuestra ciudad capital, hoy con más de 9 millones de habitantes, nos daremos cuenta que, al igual que muchas otras ciudades del Perú, necesita de ordenarse para poder pensar en un futuro mejor. Se trata de una Lima que crece hacia las periferias y hacia arriba y que necesita de una estrategia factible y realista para convertirse en una ciudad competitiva donde realmente la gente quiera venir a vivir. Retomando nuestro anterior programa sobre los planes trazados para Lima desde 1940 y la manera como estos han influido en la ciudad, es importante recordar que el Plan de Desarrollo Regional constató la necesidad de que Lima cuente con un plan que defina el futuro físico y espacial de la ciudad. Ese es el Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano de Lima, conocido como el PLAM, que viene desarrollando la actual gestión municipal y que se proyecta al año 2035. Limeña, de aquí a 10 años, ¿cómo puede cambiar mi vida el plan? Una ciudad de 10 millones de habitantes no es una ciudad fácil de ordenar. Si además, como ocurre en Lima y en el Perú, no hay una ley del suelo que establezca de manera clara las reglas de juego, lo que ocurre es que hay un desorden brutal. Entonces, la ley del suelo es una ley que lo que establece son derechos y deberes de todos los actores que operan sobre la ciudad. Entonces, sin eso es muy complicado trabajar. El tema del transporte. No puede ser que una persona que trabaje en Comas y que viva en Comas y trabaje en Miraflores o viceversa pierda 8 años de su vida en una combi. Pero el tema de recuperar la calle como espacio público, la calle en este momento es un elemento urbano que nos lleva de un punto a otro, pero no tiene calidad de espacio público. A nadie le gusta estar en la calle. La calle es un lugar de paso, no puede ser. Entonces el plan lo que hace es programar esos temas. En este clima en el que el futuro de Lima está en el punto de mira de todos, elegimos estudiar los temas más vigentes y debatidos que a nuestra ciudad le queda por trabajar. Estos son el sistema de movilidad, el litoral, el aeropuerto y puerto de Callao, la mejora de la zona de Gamarra y la reconversión de la parada, el centro histórico y el cercado de Lima, la ampliación de la vía expresa por el sur hacia la Panamericana y la revalorización del sector de Atocongo, los barrios populares y la carencia de espacios públicos, el déficit de vivienda y de vivienda de calidad. Para pensar en cómo se deben abordar estos temas,
conversamos con expertos urbanistas que radican aquí en Lima y con aquellos que han venido de fuera justamente para reflexionar y proponer ideas para el futuro de nuestra ciudad. Lima is really strange as a place. Melancholy and nostalgia, but at the same time a lot of energy, a lot of energy. And this energy is finally congesting the city. We cannot imagine that we will solve the problems in the future, in the next 20 years, like the plan is imagining, considering that the car will be the same as today. Lima, that is a very lucky metropolis, in which, if I understand well, about 80% of the population is still using the public transport. Yes. And lots of people it's walking. Really, and also walking. It's the good place where to test radical scenarios. Scenarios of big metropolitan areas functioning without the car. And you can really work on public transport that is at the same time structuring, but also able to percolate in all the tissues. So using not just a big public transport, but also very small scale, diverse system. But if you use the Metropolitano and the big and the small types, I think you can really irrigate all the city. Here in Lima, what is interesting is that the people are not completely used to the car yet. Not all of them. So we can profit of a lifestyle that is in favor of public transport. Imagine that the big investment in the future would not be in highways, but in public transport. There is a need, as I was saying, for public transport because there isn't an alternative for people. There's people that don't have the alternative to buy a car, but there are people that their vision of progress in life is to buy a car. So this is something that has to be done pretty quick. Yeah, because this is the point. You should make the public transport so comfortable, so accessible, so present in the everyday life that people like to take the public transport or like to take the bicycle or like walking. Lima is rich of opportunity. Practically, you can go everywhere by public transport. That is not happening in London, in Paris, or in Milan. You have to get out from the Metropolitana to get a combi, to get a motor taxi, to change. But you can go everywhere. So it is a flexible system. If something is happening, the demand is moving in another side. It is adapting itself. It is a public transport very cheap also. It's very cheap. There are many things that are technical, very technical, but that can improve the situation. For instance, usually the Paradero are too short, and you have a dozen of combis and that is a part of the reason of congestion, because if you look there, there are not so many cars. It's different. If you take a photo of this street now and the same street, let's say, in London or in Moscow, you see that the proportion of private car and public transport is completely different. So that is an opportunity because the public transport we can do something. Private car is difficult. But entonces, ¿hacia qué tipo de transporte público deberíamos de apuntar nosotros? Hay diversas visiones. Yo tengo una fundamental, digamos, sustentada, desde mi punto de vista, en el sistema que ya se había empezado, que es el sistema de Bus Rapid Transit, del BRT, que se llama Metropolitano en el caso de Lima. Me parece a mí que el tren, que es tan caro, no está mal que se haga, pero yo sugiero que se haga después de que por lo menos implemente todo el sistema. Es un sistema que en el tiempo se va a amortizar fácilmente, ¿no? Cuesta muy poco versus lo que cuesta el tren. Con la quinta parte de lo que cuesta la línea 2 del metro de Lima, se podría hacer todo el sistema metropolitano de la ciudad, atendiendo a más del 30% de la demanda. Claro. Yo creo que eso es urgente.